Hola, muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. Hoy estoy emitiendo los 90 segundos desde la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita. Los saludo desde esta bonita capital. Voy con mi primer tema. Por primera vez, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, fue contundente en relación con el tema de Venezuela. El pasado fin de semana le concedió una entrevista al periodista Yamí Amat para el periódico El Tiempo y dijo frente al tema de Venezuela y la constituyente lo siguiente. Esa constituyente fue ilegal y por lo tanto todas sus decisiones serán ilegales. Todo lo que pase en Venezuela nos afecta para bien o para mal. Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano es inquebrantable. Palabras del presidente Juan Manuel Santos. El Consejo de Estado rechazó una segunda tutela con la que se buscaba anular la sentencia que en el año 2013 decretó la pérdida de investidura del doctor Francisco Verbón, quien hoy en día actualmente es el secretario de Aguas y Saneamiento Potable de Norte de Santander. Pues esta sentencia se dio por haber transgredido a la Constitución, según la misma sentencia, al hacer aportes económicos a otras campañas siendo diputado. Pues nuevamente el alto tribunal dijo que no se le devolvería su investidura en este segundo intento. Hablemos ahora de política. Hay un tema que me llama poderosamente la atención y es el tema del Partido Liberal. Se está trabajando en el tema de la Cámara de Representantes. Se han mencionado muchos nombres y cada día que pasa aparecen más personalidades de Cúcuta, repito, en la lista de Cámara de Representantes del liberalismo. Aquí en Bucaramanga, por ejemplo, nos manifestaron que hay una persona de la cual se ha hablado muy poco que de pronto podría estar en la lista del Partido Liberal. Se trata del abogado César Abreu, amigo personal del representante a la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, quien en este momento no ha definido su situación política. O se queda en Cámara o va al Senado, o prefiere mejor trabajar con la campaña de Vargas Lleras o esperar la alcaldía de Cúcuta. A raíz de ello, de que el tema no se ha definido, aparece este nombre, el del doctor César Abreu, repito, amigo personal de Alejandro Carlos Chacón, que si el doctor Chacón decide no participar en política, les anticipo desde ya, podría ser la Cámara de Representantes del dirigente liberal, quien está, repito, pendiente de tomar una decisión política en los próximos días. Hernando Angarita, exdirector para la Coordinación de Vivienda de la Vicepresidencia y una de las personas más cercanas al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, aseguró que tiene toda la intención de iniciar una carrera hacia el Congreso de la República. Además, que Cambio Radical en Norte de Santander necesita una coalición para ganar las elecciones al Congreso. Él aseguró lo siguiente. Dijo, necesitamos hacer una gran coalición en Norte de Santander para que Cambio Radical sea un partido ganador. Y si eso implica que otras personas ocupen esos cargos o lleguen a esos cargos de elección popular, bien pueda. Este no es un proyecto de mezquindades, sino un proyecto de sumar porque estamos en un momento crucial. Y en política, el doctor Ciro Rodríguez habló sobre el tema de Odebrecht, porque aparece ahora el nombre de un ingeniero de nombre Arbey José Carrascal, que es oriundo de la ciudad de Ocaña. El doctor Ciro Rodríguez, representante a la Cámara, conversó con el diario El Tiempo y sobre esa persona dijo lo siguiente, escúchenle bien, lo conozco porque es de Ocaña, lleva mucho tiempo en el sector, primero en el INCO y después en la ANI, pero es por sus méritos. Yo no lo recomendé y no recuerdo haberle preguntado nunca por la obra Ocaña Gamarra, le dijo el doctor Rodríguez al periódico El Tiempo y se declaró totalmente ajeno al tema de Odebrecht. Ojalá que en ese tema el doctor Ciro Rodríguez pueda explicarle a la Corte todos estos señalamientos que por ahora son hechos de presunción nada más. Bueno, y me despido desde este lugar, la ciudad de Bucaramanga, el Parque Santander,
aquí rodeado de muchas personas y amigos que nos acogieron ayer, precisamente donde asistimos a ver el triunfo del Cúcuta Deportivo, que ayer lo hizo muy bien aquí en la ciudad de Florida Blanca. Ya es un hecho que el próximo partido se jugará en el Estadio General Santander. Bien por todo lo que se hizo, por el apoyo de los hinchas, de los dirigentes políticos, del gobernador del Departamento Norte de Santander, del señor alcalde, del señor Cadena y toda la clase política del departamento que estuvo aquí, incluyendo también los medios de comunicación. Cúcuta retornará a nuestra ciudad. Buen día para todos.